More stellar conversation for you to close out the day's proceedings. Quite frankly, I'm sure you're going to enjoy it a lot as well. And to peculiar, it's not because I'm going to be the one asking the questions this time, but rather it's because of the insightful responses that our next guest always gives whenever he talks about anything related to football. So please allow me now to bring out onto the stage for a fireside chat in partnership with La Liga a man who quite frankly needs no introduction and someone i'm sure that many of you have come here specifically to see today the president of la liga javier tebas Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? <laughs> so just to let you all know this first chat is going to be in spanish so for anyone who would like to listen to the translation in English, feel free to pop in the headphones and you can listen through the app. So, ooh, these are very comfy. I've been missing out all day. Javier, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? Sí es verdad. Te hemos echado de menos. Pues bueno, vamos a ver si con lo que hablo nos acordamos más de vernos. <laughs> bueno, vamos primero del tema de fichajes. porque acaba de cerrar el mercado de fichajes de hace unas semanas, y se habla mucho de la inversión en fichajes de la liga frente a otras competiciones. ¿Cuál es su visión de la situación financiera actual de la liga? Vamos a ver, nosotros tenemos un sistema de fichaje financiero que funciona, somos una liga sostenible económicamente y de acuerdo con, con nuestra sostenibilidad pues es lo que, se, lo que se puede fichar, aunque a lo mejor... Algún club podría haber fichado más de lo que ha hecho, ¿no? pero eso ya es decisión de los clubes. ¿no? Pero yo creo que tenemos que tener en cuenta nosotros somos una liga que no va a pérdidas, y en Europa solo hay dos ligas sostenibles económicamente, que es la Bundesliga y la liga española. ¿no? Entonces, pero es verdad que hemos estado por detrás de la Bundesliga y yo creo que la explicación la tiene, sobre todo, el fenómeno del FC Barcelona, que está en un periodo de, llamémosle, saneamiento económico, de una situación complicada de la que viene, pero y eso hace que falten los números de, de, de este club para igualarnos o estar muy cerca de la bundesliga. pero claro, la premier league, eh, la, la liga italiana y la liga francesa son club, eh, ligas de pérdidas millonarias. ¿no? O sea, yeah. y nosotros no estamos en ese modelo. por lo tanto, no me puedo comparar a la premier league. es verdad que si la premier league no fuese a, a pérdidas, también tendrían más. Fichajes que nosotros, porque tienen más cifra de negocio. Nosotros estamos en unos 4.300 millones de euros de cifra de negocios, la Bundesliga también, es la suma de todos los presupuestos de los clubes. La Premier está en 7.300, pues tendrían que tener esa diferencia. No llega al doble, pero, pero no la cantidad tan a distancia que hay, porque viene financiada a pérdidas por los propietarios de los clubes. Y ese modelo, pues bueno, está en revisión en la propia Inglaterra también. Seguimos con el tema de fichajes, pero cambiamos un poco de, de geografía. La Liga de Arabia Saudí no está bajo el paraguas del control económico de UEFA. Como pertenece al EFC, pues tienen otras normativas a seguir. Y este año han hecho una gran inversión en fichajes, sobre todo de muchos clubes de Europa. ¿Cómo ves a este modelo, a esta inversión a medio y largo plazo para los clubes europeos y crees que es sostenible en el tiempo? Bueno, en primer lugar, eh, lo que hay que manifestar que, que bienvenida a la Liga de Saudí al mundo del fútbol e intentar estar entre las ligas más importantes del mundo. ¿no? Yo creo que, que son derechos que tienen y la otra forma es como yo recomendaría para que lo hagan. Lo ¿no? que sí puedo decir, en primer lugar, que el, el, al no estar dentro del, de, la, de la UEFA o de la Unión Europea, pues los modelos de sostenibilidad económica que además están implantando ahora en la UEFA de forma transitoria pero que entran en pleno vigor la próxima temporada pues bueno, no entran en ese concepto porque a lo mejor pues tendrían que haber limitado algo su capacidad de inversión no pero bueno, lo que sí es verdad que eh, la Liga Saudí está construyendo un modelo de liga un modelo de liga en esa zona que por lo que yo entiendo además es un modelo también de atracción de turismo, de de posicionarse en el mundo del fútbol profesional. Y un poco, yo lo vengo diciendo, daría un, un, un consejo que en su momento ya me preguntaron además las autoridades de China, y se lo dije. Y dije que para construir una, una liga, una gran liga, es verdad que hay que tener grandes jugadores, pero no es lo único. Claro. O sea, si me dices porcentajes, pues tienes que tener grandes jugadores, tienes que trabajar mucho la marca de tu competición, es decir, la tienes que hacer más conocida y la marca de tus clubes, ¿no? Hoy es a trabajar más la marca de la competición que la marca de los clubes. Hay estrategias en el ámbito de la digitalización, hay que crecer muchísimo en redes sociales para que hablen de ti, hablen de tu competición. Y yo eso creo que es un trabajo que tiene que también hacer la Liga Saudí y sus clubes. Todavía están en ese aspecto algo lejos de lo que son las grandes ligas de Europa, ¿no? Y luego a nivel también de marca pues pues tienen que dar a conocer sus clubes, tienen que hacer muchas giras, tienen que trabajar, también trabajar con sus derechos audiovisuales y que estén en todos los países, que estén bien colocados en buenos operadores audiovisuales. Y eso es lo que te hace en un periodo y tener paciencia también, para que esa marca, a la vez que tienes jugadores, crezca, sea conocida en el ámbito digital, porque hoy, para que seas conocido y tengas repercusión mundial, tienen que hablar de ti. Tú, si, si tú tienes muy buenos jugadores, pero no hablan de ti pues entonces nunca vas a poder llegar a lo que quieras de estar entre las grandes ligas. Y esas son las recomendaciones que haría la Liga Saudí. Yo creo que bienvenido sea, porque a la industria le viene bien competiciones fuertes, pero también le viene bien que, que sean sostenibles económicamente. Pero bueno, eso es un camino que ya veremos después, de hacia dónde quiere ir también la Liga Saudí, si tiene que llevarse una liga de sostenibilidad económica. Hay otros modelos de liga que en Europa... Se están cambiando, ¿no? Porque el Premier está, el gobierno, en plena revisión de su modelo, ¿no? Pues hablando un poco de sostenibilidad económica, hay un control europeo vía UEFA. ¿Tú crees que debería existir un control también a nivel mundial por FIFA o sobre todo para aquellos clubes que quieren competir en la Copa Mundial de, de Clubes? Hombre, debería. Lo que pasa es que la mayoría que compiten allí son de la UEFA. Por lo tanto... Eh... Van muy controlados, el resto eh, algo, algo menos controlados, pero su nivel de cifra de negocio es menor, ¿no? Salvo, veremos ahora si, si se clasifica alguien de la AFC de nivel de, de Saudi, ¿no? Pero es un tema que se tiene que replantear. El, hoy vengo de alguna reunión importante, ¿no? Y el fútbol de hoy no es el mismo que el de 15 años, hace 15 años, ¿no? Claro. Ha cambiado la industria, sobre todo, hace 15 años. El tema económico, los derechos audiovisuales o los ingresos digitales no, no tenían eran nada que ver con los que hay ahora. Entonces, si la industria del fútbol se quiere convertir en una auténtica industria, pues tiene que haber un, un financiero, porque no hay sector. Me da lo mismo la banca, los seguros, la hostelería, que haya empresas siempre a pérdidas. ¿no? Y entonces eso, la FIFA, la UEFA son las entidades que son supranacionales que lo, que lo pueden regular y, yo abogo por una sostenibilidad económica de esta industria. Es que hay que pensar que solo en Europa hay más de 1.500 clubes y más de 55.000 jugadores profesionales. ¿no? Jugadores profesionales que tienen desde 1.000 euros al mes hasta 5, 3 millones o 4 millones de euros mensuales. ¿no? Mm. Eh, pero todos son jugadores profesionales y hay que intentar que todo esto sea sostenible y para eso tiene que haber normas de fair play financiero, incluso para la equidad de la competición. No, no lo hemos escuchado. En algunas ocasiones hablar de las diferencias fiscales que existen entre los países de las grandes ligas europeas. ¿Cuál es su visión sobre este asunto? Bueno, si la propia Unión Europea no ha hecho armonización fiscal, <laughs> es muy complicado que lo pueda hacer la UEFA, ¿no? Pero es verdad que eso para muchas veces, ahora para el periodo de fichajes también, eh, hay que pensar que la Liga Española o España es el país más penalizado para un futbolista fiscalmente, ¿no? Mm. Entonces, eh, y ahora el menos penalizado para jugadores que van de fuera es Italia, por ejemplo, ¿no? donde el, el, el impuesto sobre la renta que existe en España o de las ganancias que existe en otro sitio, pues para el no residente que va a residir a Italia es pues muy bajo. De medias, voy a decir, aunque en algunas zonas de Italia es mayor, es la mitad que en España. ¿no? O sea, si un jugador eh, quiere en España ganar un, un millón neto, el club le tiene que pagar dos millones brutos de euros. Claro. Si va a Italia le tiene que pagar un millón doscientos. Por mm. lo tanto, en el mercado es mucho más competitivo el fútbol italiano por ese tema fiscal también, ¿no? Eh, armonización fiscal es muy complicado que la exista, ¿no? Yo en eso yo abogo más que por las autoridades fiscales de cada país. En este caso en España sepan que para que nuestro producto sea más competitivo tenemos que igualarnos fiscalmente a nuestro entorno competitivo. Yo me gusta que Italia tenga esas normas, porque además atrae talento y recauda los mismos impuestos sí. en el fondo, porque en el fútbol repartimos pocos beneficios o ninguno, por lo tanto todos invierten mucho en los jugadores, por lo tanto se repartirían más impuestos para el país además. ¿no? Por lo tanto, yo abogo y abogo porque esas políticas como en Italia se, pues, vengan a España, ¿no? porque sí. nos ayudaría también pues, a atraer talento y a ser más competitivos. No, cambiamos un poco de tema ahora. Fue esta persona que acuñó el término club Estado. Pero hay otro concepto de que se está hablando mucho, que está dando mucho de hablar, incluso hoy aquí mismo, los clubes multipropiedad. Este tipo de modelo, ¿qué evolución puede tener? Y además, ¿puede ser un riesgo para la estabilidad del fútbol? Vamos a ver, hay países que hay clubes multipropiedad hace tiempo funcionando, como México, por ejemplo. ¿no? Y, y que yo sepa, no han tenido problemas de la, sobre la integridad deportiva, no es el primero. A mí lo que me preocupa a nivel económico cuando hay multipropiedad no es de por sí la multipropiedad, sino que, pues, para sortear el flipper financiero de la UEFA o de los países, pues las transferencias o las, o las, las normas económicas entre los clubes no sean normas de mercado, ¿no? Sí. Es que hoy en cualquier sector económico, ya no digo el fútbol, cuando tú haces un una transferencia de algo o vendes una máquina a otra empresa del tu grupo empresarial, se está lo que se llama precios de transferencia. Tienes que te presentar un informe de un auditor diciendo esto es un precio de mercado. Pues aquí tiene que ser lo mismo. Cuando haya las transferencias entre un equipo del grupo Citi, digamos, entre el Citi o el Girona, pues que esté avalado por un precio de mercado de verdad y que por ahí no haya fugas eh, del frente financiero. Claro, eso dentro de la Unión Europea o de la UEFA es más factible el control y de hecho con las normas de fair financiero de la UEFA se prevé controlar esto muchísimo más, pero cuando sales de fuera del control de la Unión Europea ya es más complicado. Recientemente hemos visto las del PSG a Qatar, ¿no? De equipos de Qatar, ¿no? Eso son unos cracks, ¿no? cuarenta y tantos millones de rati, ¿no? Para un equipo de Qatar pequeñito, ¿no? Eso es peligroso. Ahí es donde ahí no estoy hablando de multipropiedad. Estoy hablando que se puede hacer trampa sin tampoco la multipropiedad. Pero la multipropiedad sí, ese control de los precios de transferencia no me preocupa. Pero ya el problema es que cuando sales de la Unión Europea es más complicado controlarlo. ¿no? Hablemos ahora de la gobernanza del fútbol europeo. Un tema que creo que además para ti es bastante importante. Y a raíz de la Superliga se ha generado un debate bastante interesante, bastante importante sobre los clubes que se autoorganizan Ligas profesionales al margen de las federaciones. Y esto se traslada en si Europa debería ser al margen de UEFA. Creo que ya sé lo que me vas a decir, pero bueno. No, porque vamos a ver, nosotros somos una liga que estamos en la Federación Española de Fútbol, e, independientemente de quién la dirija, que evidentemente he estado siempre en contra, a ver si ahora tenemos un poco más de suerte, pero siempre está en contra <laughs> de los que han dirigido la Federación Española de Fútbol. Mm. Nosotros somos federación y somos un ente autónomo casi independiente, pero dentro de la federación, pero dentro de la federación, de hecho, los temas arbitrales, disciplina deportiva y temas de... Están dentro de la federación y no los queremos tampoco, por lo tanto, ese es el modelo que puede uno trasladar o no. Lo que pasa es que cuando entras ya un modelo supranacional, como es la UEFA, cuando hay que intentar eh, muchos intereses de muchos estados en muchas competiciones y de muchas legas, hay que tener mucho cuidado con ese modelo. Yo creo que Ahí no es trasladable exactamente al modelo de Europa de la UEFA, donde yo creo que hay que tener no más de gobernanza, pero por ejemplo ahora la UEFA, pues dentro de la UEFA está la ECA, ¿no? Que es la que dice ser que representa a los clubes de Europa cuando no los representa. Representa a un perfil de clubes muy especial y si uno pues, quiere dar, aprender de cómo se eligen los, los del Boar de la ECA, pues tiene que perder un rato de tiempo, porque es bastante complicado, ¿no? Mm. Porque no es verdad que voten los 300 clubes que hay que voten todo. Solo son unos cuantos clubes. De esos unos cuantos clubes que tienen derecho a voto, eh, unos cuantos solo eligen a siete miembros del Boar. Eh, el resto se eligen entre clubes cada vez más pequeños. Y al final el Boar elige hasta otros miembros del Boar. Y ahí se están turnando siempre los mismos. ¿no? Sí. Hay que revisar mucho las normas de gobernanza del fútbol europeo. Eso sí, dentro de la propia UEFA y es donde debe haber otro sistema. O que, que, que no es el correcto, en mi opinión, el que hay hoy a, a través de la ECA, ¿no? Y además tenemos un, para mí un problema gravísimo dentro del fútbol europeo de la industria. No puede ser que el presidente de la ECA sea el presidente de BIN Sport, sea el esco de la UEFA y sea el presidente del PSG, ¿no? Le queda ser portero de mi casa, ¿no? De, de la Liga, ¿no? Eh, no puede ser. Son muchos, hay, hay intereses allí de... Eh, BIN Sport vende derechos compra derechos de la Champions, de la National League, de selecciones para muchas partes del mundo y tiene a la UEFA y eso, hay unos intereses cruzados, hay información ¿no? que no puede ser. Es miembro del ESCO de UEFA y hay un freeper financiero, que es verdad que hay un departamento de control financiero en UEFA que funciona bastante bien, pero bueno, eh, todos conocemos quién preside la ECA y este presionado que sea, ¿eh? <laughs> Claramente no estás muy a favor del tema de la ECA. Entonces, a raíz de eso, de hecho, hace unos meses ha surgido una alternativa que se llama la Unión de Clubes Europeos o en inglés UEC. ¿Es una solución viable? ¿Es, es bueno tener tantas alternativas a la ECA? Bueno, es que si la ECA representase realmente a los clubes europeos de todo tipo, grandes, pequeños y medianos, si estuviese unas normas de gobernanza que el presidente del canal de televisión que muchos derechos compra la UEFA, no sea también el presidente de la ECA, en definitiva, si hubiesen normas de gobernanza y transparencia, la ECA podría ser un representante de los clubes de Europa, pero es que no lo es, ni tiene intención de cambiar sus normas de gobernanza. Por lo tanto, es necesaria una alternativa, una alternativa diferente, una alternativa democrática y una alternativa que, como he dicho al principio, el fútbol de hoy no es el de hace 15 años, ¿no? Y hace 15 años lo que se decía para los derechos audiovisuales de la UEFA no afectaba tanto a las ligas domésticas, por ejemplo. Y en nuestra liga hay muchos clubes que no compiten en Europa y hay muchos clubes que compiten ocasionalmente en Europa. Y esos clubes también tienen que estar representados dentro del de, de ecosistema del fútbol europeo porque hoy las decisiones que se toman en la UEFA o los acuerdos que hace con la ECA, con sus MOU, afectan a las competiciones nacionales y les afecta a ellos también. Por lo tanto, tienen que tener su representación en, en dentro del la, de la, de, de, de mundo del fútbol. Y que no son las ligas, no nos equivoquemos, ¿eh? porque eso... Las ligas representamos las competiciones. Y a veces, cuando tú estás representando a una competición, pues tienes que tomar decisiones que algunos clubes y a veces muchos de tu propia liga no están de acuerdo. Tienes que aceptar cosas dentro del sistema de, del ecosistema del fútbol europeo. Pero otra cosa son los clubes cuando les afectan los repartos económicos porque los derechos audiovisuales son suyos. Entonces tienen que tener su representación y el fútbol europeo necesita. No es que, que sea necesario que van a ser muchos. No, necesita una alternativa. A mí hasta dos me parecen poco. Ojalá hubiesen más, ¿no? Pero señalaría de más diversidad y más democracia, ¿no? Mm. Pero yo creo que es muy necesario que haya otra asociación de clubes que tenga este perfil de, de, de equipos que no compiten en Europa, que compiten poco, o grandes clubes que no están de acuerdo con el sistema de la ECA, que me consta que los hay y solo pueden estar allí dentro de ese glamour que es la ECA y sus congresos porque no hay... Nada que te he desarrollado todavía, ¿no? Pues hablando de diferencias, pero diferencias de tu estilo, y te doy un momento para tragar un poquito de agua sí, sí, sí. tranquilamente. Pues los clubes pequeños y medianos se quejan a veces de que existen muchas diferencias en recursos entre los clubes grandes y pequeños. Primero, ¿estás de acuerdo con eso? Y si la respuesta es que sí, ¿cómo se puede solucionar? Vamos a ver, lo primero que tener claro que clubes grandes han existido y existirán siempre. Mm. Lo que no podemos hacer es el fútbol artificial. O sea, no puede ser que un club pequeño, o que sea un pequeño, vamos a poner una ciudad como la mía, la Sociedad deportiva de Huesca de 50.000 habitantes que a veces hemos estado en primera división, pretenda tener los mismos ingresos en derechos audiovisuales que un Real Madrid o un Fútbol Club Barcelona. Eso no puede ser. Entonces no tenemos, si no estaríamos haciendo el mundo al revés. Mm. Hay que respetar esa diosgracia de los grandes clubes. Lo que pasa es que llega un momento que hay, ahora mismo en el fútbol europeo es importante el debate de hasta dónde tiene que llegar esa diferencia. ¿no? Esto pasa en, también, y lo, ya soy reiterativo, en, en, en todas las industrias. ¿no? En todas las industrias de cualquier sector, cuando alguna o algunas llegan a una posición de una cuota de mercado importante, les dice la Unión Europea o en Estados Unidos, alto, no puedes tener tanto porque puedes perjudicar al resto del sector a, 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 a empresas pequeñas y medianas pues es, pero ese debate hay que ponerlo encima de la mesa ¿no? mm. y ese debate tiene bueno, varias, es tenerlo, ¿no? Imagino. Sí, varias soluciones pero es que no se quiere poner ese es el mm. problema no o sea, al revés ahora el debate es que si se quejan los grandes clubes no no esto lo generamos todos nosotros y entonces todos para nosotros y entonces eh, podemos poner debates de un salary cap para los grandes clubes que desde Tal importe ya no se puede incorporar jugadores y entrenadores. Eh, podemos poner un reparto de si es correcta o no la forma de solidaridad del reparto que hay en la UEFA. Si las grandes ligas o las ligas en general tenemos que intervenir también aportando para un fondo común para intentar eh, una mayor equidad del fútbol europeo. Pues, pero ese debate hay que ponerlo encima de la mesa y trabajarlo y hacer números y ponerlo. Lo que no podemos es mirar a otro lado porque va creciendo esto van creciendo la, las diferencias en las competiciones nacionales. Por ejemplo, cada vez que hay más recaudación en Europa, en Europa, en España hay más diferencia entre los clubes que compiten en Europa con el resto. Y eso hace, a largo plazo, que tu competición sea menos competitiva. Y entonces, si es menos competitiva, vas a perder mucho valor. Y como hay que defender el ecosistema del fútbol europeo, he dicho que somos 1.500 clubes, 55.000 eh, jugadores profesionales. Hay que defender esto. Entonces, este debate tenemos que ponerlo en la misa, pero la solución es ahí, sí lo podemos decir a la mesa. Pero si no lo puedes decir a la mesa, no puede ser, porque que es un problema ya lo vengo yendo hace años, casi. Llevo diez años de presidente, casi de 10 años. Pero nadie se pone, vamos a sentarlo y vamos a buscar una solución. Y yo creo que hay soluciones para hacerlo, pero, pero nadie lo quiere debatir y, 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 dar, y dar solución. Esa es la sensación que tengo. ¿no? Bueno, ojalá entonces cambie en un futuro, ¿no? Pero bueno, bueno. cambiamos ahora también un poco de tema, volvemos un momento a algo más económico. Es algo bastante interesante, porque algún medio ha publicado que BN Sports, operador de Qatar y broadcast de la Liga, les debe decenas de millones de euros en empagos. Incluso un buscado español les ha puesto un embargo de 50 millones de euros. De ser esto cierto... ¿A qué se puede deber esta situación? Bueno, el primer embargo ya cogieron y lo pagaron. A fecha de hoy creo que son cerca de 90 millones de euros los que deben a la Liga Española. ¿no? Es eh, parte de la temporada pasada y el principio de esta temporada. Pues bueno, eso habrá que preguntárselo a los de BIN. ¿no? Y eso refleja lo, lo peligroso que es todo lo que estoy hablando del ecosistema ¿no? y lo que he hablado antes cuando alguien es el presidente de la ECA, es el presidente ESCO de ahí, presidente de BIN Sport. Pues claro, es, estás sometido a a que eh, te paguen o no te paguen estas cantidades importantes de dinero. Pues bueno, yo lo que quiero creer y es que es una medida intentando que, pues que en Mideles eh, renovemos el, el acuerdo audiovisual para los próximos años, pero claro, ¿cómo vas a renovar si no te ha pagado? ¿Qué pasará cuando termine el otro? No, claro. Tampoco te <risa> es... <risa> Se Quiero creer un poco, que, que ¿no? es eso. No, no quiero creer que sea por lo que yo critico al PSG, ¿no? O, o critico a Nacer al que la de su posición en la UEFA, ¿no? Pero bueno, lo que evidentemente yo creo que también busca que es a través de no pagar, pues presionar a los clubes españoles para decir, mira, tienes ahí un presidente que hace esto. No lo sé, pero, pero que lo que es un problema y, y es es pues, que alguien tan importante pues, pueda someterte, esté dentro del ecosistema del fútbol, dentro del presidente de la ECA y, es, y presidente de, y estando en el ESCO de la UEFA y tengas esta, este nivel de impago, ¿no? Pues hablemos ahora de otro tema que creo que lo, lo llevas bastante cerca del corazón, el tema de la piratería. Has estado muy abierto con el tema de la piratería que se permitía y fomentaba, sobre todo en el Medio Oriente. Según tú, ¿sigue existiendo esa piratería? Vamos a ver, eh, hace unos años eh, en, en, en el Medio Oriente, sobre todo en Arabia Saudita, estaba bien Q out, o bien Q, ¿no? Ya no está. Desde el 2020, 2019, ya no existe. ¿no? Y de hecho, eh, yo creo que ya tienen entre el Estado de Qatar, el Estado saudí y, y vino un acuerdo por aquello. O sea, no, no sé las cifras, pero sé que hay un acuerdo y ya, ya no existe. De, además, yo creo que todo lo contrario, eh, ahora eh, por parte de, de Saudí, y, y esto hay más bien una implicación eh, en, en, en la lucha contra la piratería, porque ellos están desarrollando compañías. De OTT importantes que quieren crecer, y entonces ellos saben que, que la piratería es un problema gordo. Y ¿no? sí. ahí no hay, ¿no? pero el problema es que tenemos que a nivel mundial sigue habiendo mucha piratería, sí. y de hecho, en estas primeras jornadas a nivel mundial ha vuelto a aumentar la piratería, ha vuelto a aumentar sobre todo la piratería relacionada nuevamente con aplicaciones que te puedes bajar tanto en Android como en iOS o de las APKs, ¿no? de las Play Store de Android y la Play Store de Apple Store o en las APKs, que estos son los entornos URLs, las webs, que te bajas una aplicación pirata a tu móvil y lo ves. ¿no? Ha vuelto a aumentar en, en este inicio de temporada que cuando los otros había bajado. Eh, nosotros trabajamos mucho esta cuestión. Eh, tenemos un departamento con 30 personas trabajando contra la piratería todos los días y todos los fines de semana con mucha tecnología. Muchísima. De hecho, colaboramos mucho con BIN, en su momento y actualmente, que es curioso, porque nosotros en eso no dejamos de luchar contra la piratería, sea quien sea y nos pague o no nos pague, porque por ejemplo con Vin hemos protegido de la piratería el torneo de Wimbledon en Francia, que lo tenía BIN Sport, por ejemplo. Eh, pero trabajamos mucho porque eh, ahí hay un, un valor importante en el mundo de la industria del deporte en general y del fútbol en particular, muy, muy grande, que se nos está escapando. Y que yo creo que si supiésemos también luchar, ayudaría un poco a equilibrar también todo mm. el ecosistema del fútbol a, a través de los ingresos. ¿no? Como bien dices, es un problema gordo que sigue existiendo en todo el mundo y, sobre todo, aquí en España, por ejemplo. Y mucho en los bares, en las casas. ¿Qué mensaje le darías a esas personas que optan o que buscan soluciones de piratería? Pues bueno, que, que es robar. <laughs> y que la legislación va avanzando y que yo creo que en España en breve tendremos una legislación dura contra, contra el que también se baja la aplicación y piratea, ¿no? Mm. Y, y, que, y que al final es robar y que... Además, es un producto que, 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 que siempre se dice el valor. Es verdad que cuando va metido con el operador parece muy caro, pero ahora que está en España tasón esto... Es que por menos de... Estamos hablando de cuatro euros al día, eh, al mes dudas El fin de semana tienes fútbol, tienes muchas competiciones. Eso no es, no, no es caro, no, no tiene valor, no, no, no me vale esa excusa. ¿no? Entonces que, eh, que eso es robar que es, y que lo que hay que intentar es eh, pagar lo que corresponde porque aportas a la industria, a una industria que seguramente tendrán ellos los aficionados de, de, de sus clubes, de, de todos son también aficionados, pero bueno, pero que cada vez estoy y los iremos acorralando y y espero acabar con ellos. Nos costará, como todo, pero acabaremos con la piratería. Vale, hablamos ahora un poco de actualidad. Otro de los temas que has tratado mucho es la relación con la Federación Española. Creo que muchos de los que estamos aquí somos muy conscientes de todo lo que ha pasado en el último mes, un poquito más de un mes. Entonces, me gustaría saber tu opinión sobre cómo este cambio de liderazgo... De la federación va a beneficiar a todo el ecosistema de la federación, si es que va a beneficiar? Primero tenemos que ver el cambio de liderazgo, ¿no? porque lo que podemos denominar como el rubialismo todavía está dentro de la federación. ¿no? Mm. Y la forma de trabajar, la forma de pensar eh, sigue dentro, y por lo tanto, hasta que todas estas personas que han estado en, en ese fenómeno que es el rubialismo no se vayan, pues es muy difícil de creer que vaya a pasar nada, ¿no? Y hay que ver cómo va evolucionando. Pero sí quiero hacer un, una reflexión, porque esto últimamente con el problema de las chicas de la selección, ¿no? Eh, veo, primero, esto es un tema de política de izquierdas y derechas, aunque es verdad que hay cosas que se han politizado, ¿no? Sí. Pero no es un tema de derechas o izquierdas, es un tema de dignidad de la mujer, ya no voy a entrar en el tema del delito o no, pero que es un tema de dignidad de la mujer, ¿no? Y, y yo recordaré a los dos días o tres, creo que fueron, de la final del Mundial, yo saqué un tuit un día que ponía llueve sobre mojado. Mm. Entonces Y al día siguiente creo que saqué un iceberg, ¿no? Que estaba, iceberg, sí. Estaba yo recuerdo y, ese tuit. Sí. Y claro, lo que está pasando y, y lo que está pasando con las chicas de la selección, hay que entender esa parte de abajo del iceberg que no es conocido. Mm he oído a importantes periodistas no, que son unas caprichosas no no es, es, es el sufrimiento eh, la falta de dignidad de esa parte de abajo del iceberg que en la Antioquia se sí las han tenido otras empleadas ¿no? y entonces es importante que, 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 que la gente lo entienda que cuando tú has estado en este caso estas chicas en esas situaciones es que ya no se creen nada porque lo han visto entonces ni caprichosas, ni nada. Miremos esa parte del iceberg que, yo, iceberg que yo ponía, que son chicas que tienen muchísima ilusión por jugar con la selección, sí. eh, que quieren jugar con la selección, pero si son capaces de estar defendiendo lo que están defendiendo y no ir a la selección, es que es muy fuerte lo que, lo que ha pasado. Y eso es lo que hay que ver y reflexionar. ¿no? Y yo creo que en este país se ha reflexionado poco sobre eso, igual que las 15 jugadoras que no fueron a un mundial. Se quedó allí y hay que preguntar el porqué de estas cosas, ¿no? Y cuando uno reflexiona, el porqué se va dando cuenta que ese iceberg, la parte de abajo, pues era muy importante y hay que pensarlo, ¿no? Hay que pensarlo, uh -huh. bien dicho. Otro de los temas que afecta a los derechos de las retransmisiones televisivas, de hecho, la situación incluso ha terminado llegando al ámbito judicial. ¿Qué ha pasado? Exactamente. ¿Y en qué situación está este conflicto y cuáles son las posibles consecuencias? Vamos a. Ver, yo creo que te refieres al tema del Real Madrid, ¿no? De nosotros. Correcto. Al, al ámbito judicial llevamos unos cuantos años. ¿eh? Creo que más de, llevamos más de 100 demandas, ¿no? De, de, y ahora da un paso diferente porque esta vez ha sido en el ámbito penal que nunca había sido, ¿no? Pues bueno, eh, en, en, el, en el último tema vamos a ver. Es, es una decisión de de establecer un sistema de bonus especial que lo decide la Junta de División y de acuerdo con un Real Decreto de Televisión. Y, y el día de, de la votación, bueno, hubo dos reuniones previas con todos los clubes, a los cuales estuvo el Real Madrid, por cierto, quejándose, ¿verdad? Pero estuvo el Real Madrid también. Pero el día de la votación, en votación secreta, que, que es otra de las cosas de gobernanza que llevamos desde que soy presidente hace 10 años, pues de, de los 20 clubes... Eh, un voto en contra, dos abstenciones y 17 a favor. Pero secreta, ¿eh? O sea, pues bueno, poner una cría con eso es complicado, pero lo han hecho, oh, por ahora ha sido archivada y lo han recorrido. Pero eso viene un tema de, también de, del conflicto que es de los derechos audiovisuales y la importancia que, que, que tienen, ¿no? Y hay que pensar que es muy importante el valor conjunto de la competición y para que todos tengan valor hay que hacerlo en conjunto, ¿no? Si vamos desgarrando uno a una parte, pues ese conjunto lo pierdes, ¿no? No. Y además, yo estoy convencido que que ese individualismo que puede tener este quiere el Real Madrid para ciertas cosas que no quiere hacer le perjudica al mismo pues en el fondo. Yo creo que es una cuestión de poder que a su presidente le gusta mucho en el Madrid y fuera del Madrid. Y por último, cambiando un poco el foco, no se puede cerrar sin saber cuál es tu valoración de esta nueva era de la liga? La nueva marca, la nueva visión estratégica... ¿Qué es lo que nos puedes contar sobre esta nueva relación entre la liga y eSports? Bueno, yo creo que es un... la llegada de eSports a la liga era obligado a un cambio, ¿no? Un cambio que ya teníamos pensado que tenía que llegar, que ahora me explicará en algo, en aspectos estratégicos y de retransmisión, tecnología... Pero, teníamos, pero con la llegada de Sport, eh, y Sport hemos acelerado y Bien. hemos alineado una estrategia de una visión, diría. De refrescar, más, más a lo mejor. Sí, ha sido más que refrescar, porque ahora cuando yo veo la antigua, digo, qué casposa, ¿no? Tú, lo, lo, <laughs> bastante, pero, pero bueno, claro, cuando tú estás presidiendo una liga, pues yo vi la nueva imagen de la liga. Y todo lo que íbamos a trabajar con IaSport, en las retransmisiones, eh, todo lo que hacemos, pues lo vi en noviembre y dije: Pues no podemos quitar ya lo que tenemos. No, no, tienes que aguantar toda la temporada. Uf, me costó, ¿eh? Porque ya vemos que es nueva y, 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 y transmitimos algo nuevo, ¿no? Mira, en, en tema audiovisual, el otro día lo definí en Buenos Aires en una charla como esta, ¿no? Y lo voy a repetir porque yo creo que es la realidad, ¿no? Eh, hace unos años, IaSport lo que buscaba era. Que su juego se pareciese lo máximo, su FC, que se pareciese lo máximo a la realidad del juego. Sí. ¿no? Ahora, con todas las tecnologías, como ha avanzado ahora, lo que estamos buscando es que nuestras retransmisiones en directo se parezcan lo máximo al juego. Cierto. Porque en el juego se hacen muchas cosas, hay muchas estadísticas, muchos señalamientos, pues estamos buscando eso. Sí. Pero sin perder de vista que, que, cada, que, hay que la población, o la, los aficionados al fútbol, hay que segmentarlos. ¿no? Está gente que les gusta ver el fútbol de una forma, no me gusta decir tradicional, pero de una forma como hasta ahora la vida. estamos viendo, ¿no? sí, pero que es la podríamos decir en España de Carlos Martínez. ¿no? Mm. Pero hay otros que les gusta verla de otra forma, una, una, y no quiero decir con esos más jóvenes, mayor, porque eso, cuidado, que la gente crece, ¿no? porque cuando hablan. Cuando empezamos con la generación de Millennium, yo creo que ya están casados algunos y con nietos ya, porque ya van, van creciendo, van evolucionando, van madurando, van pensando otra forma, pero bueno, ya son nativos digitales y a lo mejor quieren ver de una forma diferente y así esos y hay que estar pre preparados y nosotros en eso estamos preparados, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya llevamos dos años probando una segunda forma de retransmitir eh, que uno lo ve o estos ahora solo en Movistar lo hará la son después, pero es en movistar donde los partidos del Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid tienen dos formas de transmitir, la más tradicional con todas las modernas cosas que estamos haciendo con, con para hacernos al videojuego y la otra es más de streamer con dándole un chat, con varias cámaras rotando y la verdad que de estas jornadas que llevamos estoy sorprendido porque el nivel de audiencia de esa segunda pantalla, vamos a llamar, está siendo increíble, ni ¿no? comparación con con la media del año de la temporada pasada. ¿no? Mm. Eso significa que pues, el aficionado al fútbol pues, tiene muchos nichos y hay que estar preparado para eso, que es un poco lo que nosotros estamos trabajando. ¿no? Eh, el mundo de la OTT que es, nos está llevando a nuevas experiencias audiovisuales, en el deporte, también en el cine, como estamos viendo, pero voy a ir más al deporte, y es evidente que tienes que estar preparado. Y por eso la tecnología... Nosotros le hemos dado muchísima importancia en, en, en todo lo que es nuestro alrededor, llegando al extremo estratégicamente de vender el 50% de nuestra rama tecnológica, la liga T, que era una rama que tenía cerca de 200 empleados ¿eh? y que hemos vendido el 50%, bueno el, 40, el 51, a una compañía global que tiene 30.000 empleados, que es un gran desarrollador, que es, sus mejores clientes son Disney, son Google, son y con ellos estamos, ahora se va a llamar Sportian, se presenta la nueva marca en unos días. Espero no haber hecho de spoiler, perdonad, los de global <laughs> Bueno, pero también para eso estás, ¿no? Para <laughs> dar spoilers. Y sobre todo para trabajar todas estas experiencias tecnológicamente para estar al día, porque el que no esté al día de las, en las competiciones con la tecnología, las experiencias de usuario, todo lo que está dando la OTT, porque la OTT fundamentalmente es que va a ser bidireccional, ¿no? Mm. Ahora, realmente es un partido de fútbol y te ponen las estadísticas que quiere el realizador. Cuando esté bien desarrollada esta, tec esta tecnología, en dos o tres años, no estoy hablando mucho más lejos, tú decidirás qué estadísticas quieres, tú decidirás cuántas televisiones quieres ponerte para ver tu partido, la inteligencia artificial aprenderá cuáles son tus gustos por a raíz de tu uso de mando a distancia. Habrá un momento que no tendrás ni que hacerlo, te lo solo. Y todo solo, estamos trabajando y todo está dentro de nuestro, de nuestro portfolio de trabajo con. Con, con esta Liga Tech, ¿no? Con, y eso, pues, es clave. Nosotros en eso y, y estamos, de verdad, yo creo que somos la competición deportiva del mundo más avanzada y más avanzada que las, incluso que las grandes competiciones americanas, porque hablamos mucho con ellos. Y eso está dentro de esta nueva era donde nos hemos, estamos enfocados muchísimo en esto, porque el activo nuestro, que es nuestros derechos audiovisuales, que es de los clubes, que es nuestro... Eh, la experiencia del usuario, aparte de tener grandes clubes, grandes jugadores, va a ser clave para seguir manteniéndote en un ranking muy alto de, de repercusión. Como tienes el placer y el honor de cerrar el día, hay algo más que te gustaría decir antes de despedirnos? Bueno, que siempre de la liga y de su presidente se dicen muchas cosas. <laughs> todos los días, todos los días por la mañana me salta un armario, una rata que tengo que, que salvar y que, por desgracia, eh, siempre se quiere eliminar o quieren atacar, pero eh, seguimos, yo quiero decir que lo digo en general, que mientras tenga el apoyo de los clubes vamos a seguir trabajando sí. y desde luego trabajando en esta línea que he venido contando, que es apasionante, que es la que, la que creo que nos va a hacer a, a la liga seguir siendo competitiva en un periodo complicado donde en tus preguntas iniciales eh, he puesto un poco el. El tema de la política deportiva, que muchas veces se piensa que no influye, influye. Mira, hoy he tenido una reunión con uno de los bancos inversores, banco de negocios más importantes del mundo, por no decir el más importante, <laughs> eh, y hablaba de estos riesgos. no Y el otro día también me preguntaban otro fondo de inversión, pero ¿tú cómo ves la industria del fútbol en Europa? Y todo. Y digo, mira, yo la veo, soy muy optimista en todo, salvo tengo que quitar lo más estos riesgos políticos que hoy por hoy están influyendo en la industria, ¿no? lo que hemos hablado antes de la sostenibilidad, de, eh, sostenibilidad económica del futuro europeo, de esta ECA tan dominante en las influencias en la UEFA y en lo, de los grandes clubes, eh, esta aparición y erupción de esta nueva asociación de clubes que tiene que aparecer como contrapeso. Hoy nuestro futuro está dependiente mucho de, de, de todo cómo termine ese desarrollo y de lo que pase allí. Y es muy importante pues, que pues, hoy los clubes, las ligas, las competiciones, las federaciones, las asociaciones, seamos conscientes de esto. Es que los tiempos no son igual que hace 15 años. Hoy dejas pasar dos años y te han adelantado mm. también en política deportiva, en, en estos temas. No, Javier, muchísimas gracias. Ha sido sí. un auténtico placer. Un applause para Javier Tebas, presidente de la Liga.